Hola, mis estimados habitantes y caballeros, ¿cómo les va? Yo soy Ticondo Maikot y hoy día les traigo para decir algo. Siempre, no sé si ustedes, cuando les han escuchado hablar a los indígenas, siempre utilizan el K para preguntar cosas, algo así como para preguntar por una persona. Daniel K, Juan K, Carlos K, Maribel K, o para preguntar sobre cosas que se han perdido, Martillo K, cosas así. En realidad, ellos mezclan el español con el inglés, con el, perdón, el español con el quichua, porque al igual que el idioma japonés, cuando dicen Watashi wa Inti Kondo, quiere decir yo soy Inti Kondo, y en quichua es lo mismo. Nyuka ka Inti Kondo, Mikani. Entonces, trata por favor de incluir esta nueva enseñanza en tu vocabulario diario, porque no es algo que está mal, es más bien para enriquecer el vocabulario español y también el quichua al mismo tiempo. Entonces no se trata de que hablan mal el español, sino que acorta más el tiempo. En vez de preguntar, ¿dónde está Juan? Tú vas a decirlo inmediatamente como contracción. Juan K. Si se te pierde el martillo, no vas a decir, ¿en dónde pude encontrar el martillo? ¿O has visto el martillo? Solo vas a decir, martillo K. Asimismo, se te pierde el cuchillo, dices, cuchillo K. Bueno, la intención es que trata de no ser pelucón y no me utilices anglicismos, ¿ok? Por favor, porque nadie te entiende, estúpido. Y trata de utilizar el idioma aborigen ecuatoriano en el idioma español. Así que ahí con fe y todo muy chévere.com.